Buenos días. Oh, es sábado y en contra de mis costumbres, oh, me levanté temprano y me arreglé temprano porque a mí que le tengo que hacer unos estudios de sangre, de sus alergias, porque ya le había hecho unos en Guadalajara, pero siempre he creído que es bueno tener dos opiniones. Y cuando llegué aquí, la cambié de pediatra, porque aquel pediatra ya ven que no me gustaba. Y la cambié de pediatra y a este pediatra le volvió a mandar a hacer los análisis. Entonces, hoy es sábado y abre ese laboratorio. Muchos laboratorios no abren el sábado. Y ese sí, entonces quiero aprovechar para que en la semana no pierda. Y además, si la llevo en la semana, me tocaría llevarla junto con Isabela. Entonces sería un poquito más complicado, porque pues Isabela no se queda quieta y pues si le van a sacar sangre, pues aquí viene atrás, ahorita se las voy a enseñar. La dejé que se trajera su tableta, porque la tableta sí tiene internet, el iPad no tiene internet afuera, para que mientras esperamos, porque también supongo que los sábados mucha gente piensa como yo y va a haber mucha gente. Entonces pues eso es lo que vamos a hacer hoy. Yo me he estado queriendo enfermar, pero me he estado tomando un montón de pastillas, de esas para el sistema inmune, vitaminas, muchos líquidos. He desayunado con muchas frutas para no enfermarme, porque ay, no, yo no tengo tiempo de enfermarme. Tengo tantas cosas que hacer. Pero bueno, en la mañana les publiqué un video, a ver qué les parece. Aunque les voy a decir una cosa, hasta que estaba editando el video caí en cuenta de algo que no les voy a decir. A ver si lo descubren, que ya sé que me van a criticar. Ya se cuenta que las estoy leyendo. Ya sé, porque, o sea, como que lo que quise, ¿cómo se dice? Explicar lo que quise dar a entender, como que tal vez no lo di a entender bien, no me expliqué bien. Y puede ser que se confunda, ¿eh? Vamos a ver si es cierto. Ojalá que no sea cierto y que yo sea una loca que inventa cosas. Pero bueno, yo, la verdad, yo no desayuné nada. Me tomé un té de manzanilla rápido y me traje este jugo. Y de verdad que me están sirviendo muchos estos jugos. Los compro de caja en Costco. Son de soja, no sé si así se pronuncia. Y este es de puros verdes. Bueno, ahorita que me toque un alto les digo exactamente qué tiene. El que menos me gusta es el de la noche, porque se supone que uno es para la mañana. El de la mañana tiene como cayenne, miel, limón. Ese me gusta mucho. Y el de la tarde es este. Y el de la noche es uno de proteína con... No me gusta. El licuado de plátano no me gusta. Y es como con plátano, entonces no creo que se me encante. Pero yo el de la mañana sí me lo tomo en la mañana, pero ya este no me lo tomo en el día. Los guardo para cuando se me... porque no vienen tres de cada uno. Cuando se me acabe el otro, me alcance para las mañanas, porque las mañanas yo sí lo ocupo. Dicen que es malo y que es cuando engordas tanto, que dures tanto tiempo sin comer. Entonces yo, ese era mi error antes. No es de que ahorita sea una esbelta figura, pero antes tardaba, me levantaba y hasta las 1000 horas desayunaba. Y ahora no, me acostumbré a levantarme, tomarme un jugo y ahora sí al rato desayuno. Pero bueno, ya las voy a dejar porque estoy hablando. ¿La quieres enseñar tu outfit? Sí. Oh, beautiful. ¿A dónde vamos a ir, Micaela? ¿A qué venimos? Pienso que el doctor se parece un poquito que la casa de Tata. No, ¿se parece a la casa de Tata? Oh, sí. Ok, vamos. Déjenme prestar el final de este. Uno, ¿verdad? ¿Te dolió? Sí, te dolió, ¿verdad? Pues que te hicieron, miren. Le sacaron sangre. ¿No vas a saludar? Ay, luego le dije, ¿te hago un chonguito? ¿Te quieres ir así? Ella se quiso salir así con su pelo suelto, ¿verdad? Es que casi nunca la tengo con pelo suelto, porque a la escuela pues no es cómodo llevarla con pelo suelto. Siempre la hago como trencitas o chonguitos. Y ahora la dejé que anduviera así. Y vamos a ir por una dona, ¿verdad? ¡Tanita de chocolate! Vamos a ir por una dona de chocolate. Oigan, me hice estas verduras
porque que voy a salir a comprar, voy a ir a Walmart, no sé si a Walmart o a Target, para comprar los ingredientes para el cheesecake de mi esposo, que mañana es el Día del Padre y él quiere que le haga un cheesecake, que de verdad sea cheesecake y que no sea de los dulces, o sea, con queso Filadelfia, no. Entonces ya busqué una receta y espero encontrar ese tipo de queso. Y, ay, dejen, ya me quieren ver, ¿para qué quieren seguir viendo mis coliflores, verdad? Ay, ¿saben qué? Este peinado me gusta, este corte me gusta, pero el video lo grabé con el cabello lacio y no sé, siento que me gusta más así ondulado, pero no sé, siento que traigo nada de volumen aquí, siento que lo tengo aquí pegadito, pero bueno. Y me hice estas verduras porque ya tenía la bolsa de verduras, le quedaban poquitas y mañana vamos a ir a Costco, bueno. No creo que mañana alcancemos a ir a Costco. Pero bueno, en el inicio de semana vamos a ir a Costco y quiero comprar otra bolsa de verduras. Dije, entonces me voy a comer mis coliflores, los pongo en el horno. Ya en algún blog les enseñé. Y así ya no voy con hambre y no me dan ganas de comerme todo el supermercado. Consejo, coman antes de ir al supermercado, porque si no, yo termino comiéndome, comprando un montón de cosas tamaño familiar y eso no es bueno. Vámonos, Mica. ¿De qué siempre te quieres ver? Hola, chicos. Estoy con mi bebé. ¿Cómo se llama tu bebé? Rihanna. ¿Rihanna? Rihanna. Hace rato se llamaba Perla. Perla. Ajá. ¿Cuál nombre te gusta más, Rihanna o Perla? Ah, Perla. Ok. Bueno, ya vamos. Vinimos a Target y me estaba fijando que esta marca... Esa marca, ¿y cuál es la otra? Tengo que enseñárselas. Ay, ¿cuál es? ¿Esta será? Esta. Bueno, sí, también he visto cosas de Disney, pero... Ah, esta. I'm coming. Y esta la venden también en Target a $12. $12, $15. Y aquí están a $7. Y es esta, miren. Y está a $7. Entonces, para que sepan que también está... Porque me encantan estas playeras de Target. Me gusta lo que dicen, la tela, todo. Pero ya cuestan entre $12 y $15 aquí. ¿Qué pasó? Ay, te lastimaste. A ver, enséñame. ¿Ya estás bien? ¿Te quieres ver? ¿No te quieres ver? Miren, diles, mira tu vestido. ¡Uy! ¡Qué bonita! ¡Chula! Mica, encuentren a Mica. Aquí estoy. Ok, vamos a... es que vean lo que encontré. Le había visto esto porque esta la vi. Voy a ver si me la llevo, no sé. Voy a verme la frente a un espejo porque ustedes saben que estas playeras me encantan. Y yo le había visto esta a Mariale. Ay, esperen. Porque ustedes saben que yo... veo los videos de... ¡Ay, sí, verdad! Y le vi este y me hizo súper bonita. Entonces, si cuesta $9.88, pero le quiero buscar una a Mica para en la semana que vayamos a ver la película, ponérnosla a las dos. Yo esta y Mica la otra. Pero bueno, déjenme buscarla. Oigan, no voy a comprar la gris y la de esta de Dory. La voy a llevar para la Mica. Ya se la midió. Y nada más las mangas se las voy a como que agarrar un poquito y le va a quedar perfecta. Porque no encontramos otra. Entonces yo creo que esa se la voy a dejar. Porque además desde que yo tenga que ir vestida de Dory, ¿verdad? Nada más que la vi porque se había visto a María. Le dije, ay, qué bonita, pero se la voy a dejar a Mica. Y Mica perdió su corona. La traía y se le perdió. Y de hecho en el video se ve como en una toma así la trae. Y cuando sale de la ropa ya no la trae. Pero fui a buscar en ese rack y no estaba tirada ni por nada. Ni atorada en las camisas. Entonces supongo que alguien más la encontró. Porque ahí se ve exactamente en el video. Pero bueno, ya voy a pagar y ya nos vamos a ir a la casa. Hoy nos toca In-N-Out, pero no vamos a ir a In-N-Out. Compré una pizza. Déjenle enseño qué pizza. Va triste porque perdió la corona. Miren. Esta. Que supone que hice, pues... Es la menos peor, supongo. La voy a hacer ahorita en la casa y eso es más o menos lo que compré. Vean. Unas medias para la Micaela. No peleen. Ok, ya. Lista la pizza. Ya saben, mi cocina siempre está chorreada. Lo siento.
Y fíjense que huele bien, ¿eh? Huele bien y me gusta que sea... Bueno, de hecho, escogí... Ay, disculpen mi cara totalmente brillosa. Oh. De verdad me está brillando un montón, ¿verdad? Bueno, es delgadita. De hecho, por eso escogí esa, porque era de la delgadita. Y me quería poner a hacer el pie ya, pero miren, Mika. Mika llegó y se durmió. Y de hecho la acosté en el sillón para que... Si la acostaba en la cama, como que se queda más acomodadita y se queda más tiempo dormida, y ya van a ser las 5 de la tarde. Entonces, no debo de dejarla dormir tanto, ya tan tarde. Como a las 12 del día, cuando se duerme, a las 12, entre 12 y 1, si la acuesto en la cama y dejo que duerma lo que quiera. Pero ahorita, pues no. Si sabré que tiene hambre. Vea. ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? Es que saben una cosa, ya sé que quiere, no es que tenga hambre. Lo que pasa es que ahorita me estaba comiendo un pedazo de muffin de chocolate y ella me vio. Entonces, porque pues primero deben de comer, aunque ya sé que la pizza no es lo más sano del mundo. Pero entonces le di un pedacito y le dije, ya no hay, pero ella se dio cuenta que estaban ahí. Me descubrió. Ahorita te voy a dar pizza. ¿Quieres pizza? ¿Sí? Ven, ven. Ahí viene. Viene de mal humor. Porque la mamá sí puede comer brownie de chocolate. Bueno, muffin de chocolate, y tú no. Cuéntales, cuéntales. Cuéntales. Ya, pues ya. Voy a ir a atender. Quiero decirles que esa pizza ya la sacamos, pero la dejé en el horno y el horno nada más está como calientito porque Mika sigue dormida. Ya la voy a levantar, le voy a dar 5 minutos más. Isabela ahí la está como comiendo. Para Isabela pienso que sí está un poco, sí está medio durita, como que es como cuando es delgadita, el pan queda más crunchy, no sé. Tenga sentido lo que estoy diciendo. Entonces como que sí le cuesta un poco más de trabajo comérsela. Pero para mí estuvo riquísima. Y de verdad que no sabe, porque el otro día fui a las Little Caesars. Yo no sé si tengan un día bueno o un día malo, pero fui a las Little Caesars y compré una. Estaba tan mala, tan mala, pues que espero por $5. Pero esta también cuesta $5. Me costó menos de $6, 5 centavos en Walmart, y se me hace súper bien. Obviamente no alcanza como para toda una familia, porque ahorita yo me comí como 2 rebanadas de Isabela, una, y como son delgaditas no te llenan mucho. Tómate el jugo. Entonces le dejé la... Bueno, tómatelo pues, ponlo ahí al lado. No, ahí al lado. Mira lo que le echa en la cabeza. Esta chiquilla es tremenda. Esta hay que tener cuidado con ella. Ya más o menos lo está comiendo. Más o menitos. Oiga, de verdad me encantan mis shorts. No sé, ando súper a gusto con ellos. Pienso que son los shorts perfectos para andar con las niñas y todo. Sí, son súper cómodos. No están, o sea, lo roto que me gusta. Y les digo que me los compré en el área de clearance de Forever 21. Y me costaron como $5, $6. No, yo creo que $5 máximo. Súper bien, porque yo pienso que se quedaron porque son de los súper, o sea, es como talla 42, es lo más grande, pero ups, ya saben que yo soy caderona, entonces me quedan perfectos. Miren, me acabo de pintar las uñas con este que compré dos de estos por $5 en Target. Son de, creo que es la colección de Kylie Jenner, no sé si tengo otras colecciones, pero esta es la mate. Y me encanta, ¿saben por qué? Oh, ya me la eché a perder. Sí, ya me la eché a perder. Oh. Ven aquí, ya me la eché a perder. Wow. Ok. Me gusta porque desde la primera capa que me di ya se veía bien, bien, bien el color. Se veía. No sé cuánto dure, no sé si me va a caer luego. No sé si sea de esas que... Ya sé que no me la sé pintar muy bien, pero es más... Oh, ya me la eché a perder acá también. ¡Ah! No inventes, no he tocado nada y ya me las eché a perder. Bueno, el punto es de que me gusta. Me gusta cómo se aplica y me gusta que desde la primera capa ya quedó como duro el color, pero vamos a ver cuánto duran. Si son de las que se caen rápido o no. Pero esto es de que yo me lo eché a perder, pero bueno. Wow. Y este, el color este es el
No sé si esto enfoque. No, no enfoca. No enfoca, pero es el Kitty Pink. Eso es, Kitty Pink. ¿Cómo enfocará esto? Tiene que enfocar, ¿no? No sé cómo, pero bueno. Oigan, miren lo que traigo, lo que trajo mi esposo de cenar. ¡Camarones! ¡Ay, me encantan! Yo siempre termino comiéndome un montón de ese juguito. Y luego me dan como, no gruras, pero como que tengo el sabor en la boca todo el día. A ver, les trajo a las niñas estos de palitos de queso. Y esta salsa es para los palitos de queso. Pero esos camarones están... Son como los de... ¿Cómo se llama ese lugar? De Broiling Crab. Pero yo nunca he ido a de Broiling Crab. Entonces, esos son unos que están aquí abajito de la casa. Vamos a comer. Oigan, ya está el pie en el horno. Déjenles enseño cuál es la receta que subí yo. Ay, ¿por qué no me lee? Ay, miren. Ale me escribió. Por Snapchat. Pero déjenles enseño cuál es la... esta es la receta que yo seguí. No se ve, ¿verdad? Ahí está. Ay, no se ve. A ver. No, no se ve. Pero bueno. Es que yo, ¿por qué esta cámara no enfoca? Ay, no. Qué chocante. A ver. Pero el punto es de que en vez de que le he echado queso Filadelfia, le puse queso de canasta. Así lo vendían en Walmart. Queso canasta, que es como tipo panela. Pero dicen que puedes usar cualquier queso blanco fresco, como queso fresco, queso burgos. Había como muchas opciones. Y nunca antes lo había hecho. Entonces no sé, pero cuando probé un poquito la mezcla, tenía buen sabor. El sabor que a mi esposo le gusta. Entonces vamos a ver si funciona. Y si sí funciona, les dejo, les pongo la imagen en algún lugar. No sé, en Instagram, Twitter, por allá. Ah, yo creo que en Twitter se las pongo, si es que sí funciona. Porque capaz les estoy pasando una receta que no, ¿verdad? Pero bueno, ya casi está listo el pie, lo voy a poner aquí. ¿No jugó a Rafa Márquez? No, no sé qué. Y le voy a poner esto encima. Ay, pero me choca. Está súper chueco, no se queda así. Como se ve aquí en la foto. No se ve así nada más. Oh,